Ok, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes cómo reemplazar la blade del esquinzo. Ok, this time I wanna share with you how replace the esquinzo blade. The first thing we have to have the esquinzo disconnect from the power. Lo primero que vamos a necesitar es tener desconectado la cortadora el esquinzo, de la energía para evitar cualquier cualquier error que vaya a prender o cualquier cosa. Luego, por lo regular, estos traen su propia herramienta escondida. Creo que este no la tiene, pero no hay problema. Okay, most of the time, this tool had the own tool to remove the screws, to remove the blade. So, but this time, I don't see it. Where is the tools? But that's no problem. Okay, so in this time I use my own socket. So en esta ocasión voy a usar mi propio dado para poderlo remover. Siempre lo traigo en mi pouch. Always I have this socket in my pouch to make easy, like to save time to remove. And then always I have my impact, so I need only replace this point with this one. So siempre tengo mi impacto y tengo mi dado para poder remover el tornillo. Ok, el tornillo del esquilzo siempre afloja como que si lo está apretando, o sea, siguiendo la aguja del reloj. Y para eso es para aflojarlo, para apretarlo es contra la aguja del reloj. So, sabemos que la aguja del reloj siempre va hacia la derecha, por decir así, girando. Y para apretarlo, pues es a la izquierda. So the screws to remove is like most the screws to tie is going like with the direction the clockwise, right? And like to tie is the other way. So I will do it right now with my impact. So to make easy, it's take a little longer now because we are making the video for the people. It's first time replacing the blade. Okay, so let's go. Okay, right there is ready to remove the parts. Listo para remover las piezas. Luego, algo muy importante también que deben de fijarse para dónde están los dientes. Okay, es de suma importancia para que si la ponen al revés, la blade la van a quemar en la primera entrada, entonces la van a echar a perder, dependiendo del tipo de blade, porque son diferentes blades las que hay. So, has to make sure you are putting the rod. Right way the blade, so you have to check how is the existing one and remove and then put the new one. This is no new one, but it's still working. So esta no es nueva, pero todavía tiene filo, así que no hay problema. Nomás porque necesito, estoy cambiando de blade porque necesito este otro tipo de blade que es para madera y tiene más dientes. Es el propósito ahorita de estarla cambiando. So only the only reason I'm replacing this blade because this one is less tooth than this one. So now I need this one to have more tooth. Okay, and remember to tie it. This one is the other way, opposite way. Okay, so para apretar el tornillo es para el lado contrario de las agujas. Es bueno empezarlo a apretar nomás con la mano, y ya una vez que esté ha entrado, pues ya se le hace con el impacto, ¿verdad? Puesto que yo lo hago de esta manera más rápido. So, before use the impact, you have to put the screws like the way I did, and then you can go like with the impact. And that's it. Okay, y eso ha sido todo, el reemplazo de esta navaja, de esta blade al esquilzo. Yo sé que hay muchas personas que a veces no saben cómo reemplazarla, que apenas están entrando en el ámbito de la construcción, o a veces probablemente podrían tener mucho tiempo trabajando y se les olvide por X razón cómo reemplazarla. Y pues quería compartirles en este video con ustedes, recordarles que si aún no se han suscrito al canal, se suscriban, activen la campana de notificaciones, si ha sido de su like, le den una like. Y también compartan para que otras personas pues también tengan la misma dicha que ustedes tienen, ¿verdad? Así que thank you for watching this video. So see you next video.